Estoy trabajando para la ALSEC, que es la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, que está haciendo una campaña de prevención contra el cáncer de piel. Lo que hacemos es hacer un chequeo de la piel y mucosas para ver si los pacientes tienen algún tipo de lesión sospechosa de cáncer o una lesión premaligna, y después de ahí se deriva a alguna institución para poder hacer algún tipo de biopsia o directamente el tratamiento de esa lesión. Y también damos algunos consejos para protegerse del sol. Cuidarse lo más posible de la exposición solar, o sea, si yo tuviera que dar un consejo es tomar lo menos sol posible. Y bueno, si a la persona tiene que hacer ejercicio, deporte, trabaja al sol o simplemente le gusta tomar sol, exponerse antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, utilizar sombras de árboles al mediodía o de techos de casas y colocarse protector solar siempre que sea un factor mayor de 30 en cantidad generosa, porque es un error muy habitual ponerse poca cantidad y repartírsela por todo el cuerpo. Hay que aplicarlo varias veces en el día, cada 2, 3 horas. Y con la piel seca, porque si colocamos con la piel mojada no se absorbe. Una vez que entramos a las piletas o en el mar, hay que volver a reaplicarse después, ya que disminuye el efecto de la protección con el agua. Es muy importante tener diferencias en los cuidados con los niños y con los grandes. ¿Por qué? Porque todas aquellas quemaduras antes de los 15 años son un factor predisponente para el cáncer de piel. ¿De acuerdo? Los menores de un año no pueden directamente exponerse al sol porque tienen un sistema inmunitario en la piel muy débil que no permite protegerse contra el cáncer de piel. Y los chicos más grandes tienen que cuidarse, sobre todo antes de los 15 años, tratar de exponerse lo menos posible. Y los grandes tienen que cuidarse con todos los consejos que le di previamente. Se puede curar un cáncer de piel, por supuesto. El carcinoma basocelular es el cáncer más frecuente del cuerpo, pero tiene muy baja, digamos, no tiene, por ejemplo, hace metástasis muy poco frecuente, que es como la diseminación del cáncer. Y si uno lo agarra a tiempo, puede operarlo simplemente y se puede curar. Hasta uno puede tratarlo con ciertas cremas nuevas, modernas, que existen para tratarlos cuando son muy pequeños y no están en áreas riesgosas. Y después, bueno, hay otros cánceres, como se llama el espino celular, que también se pueden operar y agarrar a tiempo. Y ya más, el melanoma es el más maligno de todos, que cuando no es tomado a tiempo, puede ser, riesgoso para la salud. Luego de Buenos Aires, la ALSEC va a estar en Mar del Plata como primera estación y va a estar por otros sectores del interior, por ejemplo Mendoza, Entre Ríos, y luego vuelve en febrero, la última semana, a Buenos Aires, del 24, 25, 26 y 27 de febrero.